Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll, a otra entrevista a un miembro de Other Cell, José Masaga, que nos viene a presentar a su juego, o el juego de Other Cell, Máscaras del Imperio. Buenas, José. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos preparando ahí unas preguntillas, a ver qué nos cuentas de vuestro próximo lanzamiento. Si te parece bien, vamos a empezar un poco con la ambientación, que es a mí lo Muy que bien. me suele gustar más de los juegos de rol. ¿Qué nos puedes contar de la ambientación de Máscaras del Imperio? Sé que es en el siglo XVII, ¿no? En 1620, más o menos. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Pues como bien dices, es el principio del siglo XVII, ¿no? El que se ha denominado el siglo de oro, ¿no? Aunque algunos historiadores lo extienden también al siglo, final del siglo XVI. Y es una ambientación en la que aprovechamos, hacemos un uso, vamos, totalmente descarado del Imperio Español cuando estaba en su apogeo. Su apogeo sobre todo de territorios, porque es cuando abarcaba más extensión, ¿no? Sobre el globo. De hecho, se decía que es un dicho muy típico, yo creo que todo el mundo hemos escuchado que no se ponía el sol, pero era verdad, era literalmente que no se ponía el sol en el Imperio Español. Y entonces el juego estaba, la ambientación está basada en historia, en la historia, ¿no? No sé si tiene algo de Eso fantasía. es muy buena pregunta. Sí, está totalmente basada en hechos históricos, pero enseguida pues metemos la tijera y creamos una ucronía. De hecho, no quiero hacer tampoco mucho destripe de la primera aventura del juego, ¿no? Que viene incluida en el manual, pero ya en la primera aventura hay una ucronía. Entonces, sí, está basado por hechos históricos porque la historia es, como mucha gente ya ha dicho antes, vamos, no estoy inventando nada, es una fuente inagotable de ideas para aventuras y sí, hay elementos fantásticos, sí. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de la de Ucronía que haya en el juego? ¿Algún ejemplo? Sí, hay una tan sencilla como que a Velasco, el otro autor el coautor del juego, no le gustaba el valido que, bueno, el valido sabes que era la figura que gobernaba el lugar del rey, realmente. Los reyes en esta época, después de Felipe II sobre todo, en este caso Felipe III, se dedicaban básicamente a cazar y a pasárselo bien. Más o menos como lo que hacen ahora. Entonces había una persona, que era normalmente un noble, que se dedicaba a gobernar en su lugar, que era el Duque de Lerma. A Velasco no le gustaba el Duque de Lerma y bueno, pues en esta ucronía, por ejemplo, el valido es otro. Y luego ya podemos ir a otra ucronía muy graciosa y divertida en la que Madrid está llena de monos. Está llena de Sí. monos por un, Ostras. sí, por un error de un comerciante. Bueno, no voy a tampoco adelantar más sobre la historia, pero vamos, está completamente, aparte de gatos, perros, ratas, etcétera, pues hay monos. Vale, entonces, la ambientación empieza en 1620. Eso es, sí. El pistoletazo de salida es en 1620. Eso, por supuesto, no hay que decir que eso no es obvio para que la gente, si quiere ambientar un poco antes o después, pueda hacerlo. Nosotros simplemente planteamos esa posibilidad, pero claro, luego cada uno, como bien sabes, cuando un juego está en tus manos, pasa a ser tu juego. Eso es. Está claro. Y luego, ¿llega hasta alguna, hasta qué futuro, o sea, hasta qué año termina vuestra ucronía? Pues es muy buena pregunta. Aunque tenemos planes de futuro, como bien dices, claro, todo esto dependerá de cómo funcione el juego cuando salga. Por ahora hemos desarrollado línea argumental, bueno, línea argumental por llamarlo de alguna forma. Realmente eso es lo que desarrollan las aventuras. De 1620 al 1623, por ahora, con hechos que suceden en el imperio, ¿no? Y bueno, como te comentaba, claro, depende mucho de si a la gente le gusta o no, si vende bien, etcétera, claro. Ok, eso está bien. Sí, 3 añitos de Ucronía, que ya da para muchas cosas. En los artículos que habéis publicado del juego aparece la orden de los encubiertos, que son, imagino que son los protagonistas del juego, los que van a ser los personajes, jugadores. Efectivamente, efectivamente. Nosotros, como te comentaba antes, claro, todo esto como punto de partida, ¿no? Porque también queremos dejar claro que como con cualquier otro juego de rol, es, digamos, lo que los autores hemos pretendido, pero que luego los jugadores, directores de juego, etcétera, en sus mesas harán lo que quieran y bien que hacen, ¿no? Con el juego. Pero la base, digamos que los protagonistas paradigmáticos de la ambientación es una conjura, es decir, una organización secreta, ¿no? E ilegal. Llamada a la Orden de los Encubiertos,
La verdad es que es una especie de organización que pretende el bien para el Imperio Español y para el mundo en general, y sus integrantes se les llama encubiertos porque actúan de forma encubierta, valga la redundancia, y para preservar su identidad utilizan máscaras, de ahí el nombre del juego, las máscaras del Imperio. O sea, son más conocidos como los encubiertos, más que máscaras, o ambos nombres. Eso es, se les llama los encubiertos, dentro de la organización, claro, luego ya la gente, digamos, la gente alrededor, ¿no? Los que no conocen bien la organización, pues les llamarán cada uno por su alias, porque cada máscara, cada encubierto, tiene una identidad secreta que suele estar asociada a su talento especial, ¿no? A la máscara que lleva. Por ejemplo, el que más hemos utilizado cuando hemos llevado a jornadas o hemos hablado en redes, pues uno de ellos es Toro. Toro es un antiguo forzudo de circo, un tío enorme, fuerte, y lleva una máscara de un toro, de hecho. Ah, ostras. Y en el juego, cuando actúan como encubiertos, tienen que llevar esa máscara para que nadie los reconozca, ¿no? Son como superhéroes o algo así. Pues la verdad es que camina esa fina línea, efectivamente, entre superhéroes y el antiguo concepto de vigilantes, porque el juego está basado, su origen está más que en los cómics de superhéroes, en los folletines y cómics de los años 50 en España. Es decir, esos cómics estilo, pues, El Jabato, Guerrero Antifaz, etcétera, ¿no? Y también inspirado en otro tipo de cómics estadounidenses y otras nacionalidades, que fueron justo muchos de ellos, en años anteriores en Estados Unidos, habían sido anteriores a los cómics de superhéroes. Entonces, se puede decir que son un tipo de superhéroes, ¿verdad? Sí, porque actúan bajo un alias. Algunos tienen superpoderes, se podría llamar así, los hemos llamado talentos en el juego, porque nunca llegan a, aunque rozan lo, por supuesto, lo fantástico y lo sobrehumano, por supuesto, no llegan a ser poderes del estilo de volar, ¿no? O superfuerza, sino algo, pues, más propio de, como comentaba, esos folletines o cómics de esa época. Entonces, en el juego hay, aparte de vuestra ucronía, ¿hay algo de fantasía? ¿Algo que no exista, que no haya existido y que vosotros hayáis metido? No sé si puedes poner algún ejemplo. Sí, sí, puedo poner, claro que sí, puedo poner algún ejemplo. A ver, voy a intentar que no sea de la primera aventura, lo único por si hay gente que ve la charla y luego la juega, ¿no? O la quiere jugar como jugador. Puedo adelantar, por ejemplo, que hay, digamos, entre comillas, monstruos típicos de la fantasía tradicional, ¿no? Pero con un giro de siglo de oro. Entonces te puedes encontrar un tipo de vampiro que no va a ser el vampiro que te puedes esperar, ¿no? O el que se ha hecho famoso en la última década o años, el vampiro romántico, sino que es un tipo de vampiro, pues, mucho más acorde con lo que eran los vampiros en un principio, ¿no? Los vampiros de leyenda, mucho más bestiales e inhumanos que tienen un origen que podemos adivinar, claro, que es Europa, Centro Europa, claro. Y la historia detrás de ellos, por supuesto, la voy a dejar en suspenso para que la gente la descubra. Guay, suena muy bien. Y una cosa que se me ocurre. Has dicho que habéis quitado algunos personajes históricos, pero personajes históricos habrá. Entonces, ¿esos personajes históricos de 1620, 21, 22 aparecen en el juego como PNJs importantes en la trama, en que se pueden usar? Sí, sí. Sí que aparecen. Es que es inevitable porque, claro, por ejemplo, la primera aventura es en Madrid, ¿no? En Madrid del 1620-21. Entonces, lógicamente, es imposible obviar que había una cantidad de personajes por allí deambulando con los que era fácil encontrarse, además, porque estamos hablando de una época en la que los ricos y poderosos, bueno, tenían sus espacios, por supuesto, ¿no? De propios para sueto, pero también se mezclaban sin ningún tipo de reparo con el vulgo. O sea, no te creas que es como ahora. Había más interacción. Entonces, todos estamos pensando, por ejemplo, en alguien como Quevedo, que sí que está por ahí. Claro que sí. Y los personajes pueden interactuar con él si quieren. De hecho, sale en la primera aventura. Eso está guay también. No sé si en esta ambientación que habéis creado habéis metido inventos más modernos a la época de la que estamos hablando. La verdad es que es otra tentación que era imposible de soslayar, ¿no? Sobre todo, yo creo que el ejemplo más claro serían los autómatas. Estamos hablando en una época, bueno, ya en el siglo pasado, ya empezó, y anterior, vamos, de hecho,
ya existían lo que son autómatas, que era el nombre que se le dio en su momento a lo que llaman ahora robots, y ya había autómatas, ya había robots con un funcionamiento muy limitado, por supuesto, no pensemos en nada muy complicado, pero ya existían en la realidad, y si le damos, digamos, ¿no?, un pasito, un empujoncito más hacia lo fantástico, pues ya tenemos enemigos o aliados, pues la verdad es que para utilizar una partida le dan un sabor impresionante, ¿no? Imagínate eso, ¿no? Autómatas con un aspecto mucho más de maniquíes, ¿no? O con materiales como cobre o otro tipo de materiales. Y por supuesto que funciona con engranajes, con polea, etcétera, nada que ver con otro tipo de energía, simplemente energía mecánica la que utilizan. Y bueno, y luego, claro que sí, hay otros muchos artilugios, incluso los personajes pueden ser partícipes de esos inventos, pueden ser inventores ellos mismos, utilizarlos, etcétera. ¿La Orden de los Encubiertos tiene acceso a equipo fuera de lo común? ¿O usa el equipo común de la época? También muy buena pregunta. Hay una mecánica en el juego, de hecho, que intenta aprovechar este concepto, ¿no? Y es verdad que la Orden de los Encubiertos cuenta con el apoyo financiero de un grupo poderoso, entonces sí que tienen acceso a fondos suficientes como para no solamente utilizar el equipo que ya existe, habitual, ¿no?, o ya realista en aquella época, como mosquetes o galeones, etcétera, sino que tienen fondos como para crear nuevos artilugios. Y de hecho, como comentaba, hay una mecánica que es, hay un dado que se puede utilizar durante el juego que simula el empleo de ese tipo de artilugios. Pero cuando utilizas ese dado te arriesgas a que te descubra, porque claro, estás utilizando tecnología que la mayoría de la gente no conoce ni ha visto, ¿no?, en esa época. Pues lo que has dicho, pensaba yo que la Orden de los Encubiertos rendía órdenes del rey o de algún ministro, pero no, es de una sociedad privada, es privada. Exacto, es una organización secreta y como comentabas, lo que se venía a denominar conjuras, ¿no?, que en la época había unas cuantas, la verdad, que también es un elemento histórico muy aprovechable y no, es ilegal y es más o menos secreta, claro, hay diferentes organizaciones dentro del Estado que la conocen, como la Inquisición, y con la que se suelen enfrentar, y por supuesto se arriesgan si sus actividades son conocidas públicamente o las identidades de los que participan, los encubiertos, son conocidas, se arriesgan a la horca, a las galeras, a la hoguera, sí, sí. A muchas veces, ten en cuenta que, claro, que actúan en contra a veces de los intereses de los nobles y de la corona. Si hablamos de una organización que aboga por cierta igualdad, ¿no?, o digamos justicia social, por llamarla de alguna forma, por emplear un término actual, pues se pone en contra de los intereses de las casas nobiliarias, que por supuesto lo que querían era privilegios, ¿no?, para los suyos. Entonces, los encubiertos son los buenos, buscan el bien común, ¿no? El bien común, pero de España, ¿no? Sí, del Imperio Español. Eso es. Pero pueden viajar por todo el mundo, o sea, por todo el Imperio Español y parte del extranjero, entiendo. Claro. La perspectiva que está en el juego es que están presentes en todo el Imperio Español. Allá donde está el Imperio Español hay una célula, porque se organizan en células, como si fueran pues, un grupo terrorista, la verdad. Cada célula solamente conoce a su líder, ¿no?, a su contacto, para evitar pues, que si son descubiertos, pues se puedan descubrir más parte de la trama, ¿no? Y de hecho ya tenemos en cartera, digamos, en mente varias historias que tienen lugar, la primera, como te comentaba, tiene lugar en Madrid, pero luego hay historias que tienen, una que ha escrito Velasco tiene lugar en Valencia, y luego hay otra en Túnez y otra en el Perú del Virreinato del Nuevo Perú. O sea que sí, y bueno, ideas para situarlo, claro, en otros muchos sitios, pues tenemos miles. Sí, sí. Y claro, por cómo a veces actúan sus enemigos, será normal ver a los encubiertos en territorios que no pertenecen a la corona, al Imperio Español, por supuesto. Como te comentaba, Túnez no era, aunque había sido parte del Imperio Español, ya no lo era. Pero por cómo se desarrolla la trama de esa aventura, allí están los encubiertos, en Túnez. Y aparte de los encubiertos, la Inquisición que le has dicho, ¿hay otras organizaciones, sean secretas o públicas? Sí, sí, la verdad es que comentaba con las conjuras, es una época, bueno, cuando no ha habido, ¿no? Quiero decir que es una época de conspiraciones, ¿no? De intentos continuos de cambios de poder, etcétera. O sea que sí, hay muchas. La más conocida para nuestra ambientación son los enemigos más claros, aunque hay muchos, pero los enemigos por ahora, sí, digamos, de la primera arco argumental del juego es la compañía de Signos Orientales,
que es la primera corporación como tal que existió en la humanidad, en la historia de la civilización, y son holandeses. Entonces, bueno, son un enemigo arquetípico muy, muy aprovechable también por el tema de la época, ¿no? Por la guerra que había todavía ahí en cierta parte de Holanda, de la parte española de Holanda. Pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, con la Inquisición, pues claro, los encubiertos se pueden enfrentar en algunas ocasiones o pueden incluso aliarse, claro, depende de la amenaza, de qué tipo sea. Luego hay una organización muy interesante a la que le hemos dado un giro, que son los Caballeros Mercedarios. Los Caballeros Mercedarios era una orden monástica guerrera, al estilo de los templarios, que se basaba en una máxima y era rescatar a tantos cristianos como fuera posible, ¿no? Sobre todo, claro, de manos musulmanas, pero vamos, cualquier otra parte del mundo. Entonces suelen ser, esos sí, aliados de los encubiertos, de la orden de los encubiertos. Y luego, claro, hay más organizaciones secretas que bueno, habría que ir descubriendo. Y que se pueden oponer o no, que pueden ser, claro, aliadas de los encubiertos, claro, dependiendo de... Exactamente. No sé si lo puedes decir... Sí, no sé si todas las organizaciones secretas son basadas en alguna que existió en esa época. No sé si habéis creado alguna de cero. Pues bueno, hay tanto organizaciones basadas en organizaciones reales, ¿no? Yo creo que unas más curiosas, ¿no? e interesantes es la Garduña. La Garduña, que se está ahora empezando a descubrir más sobre ella, era una organización ilegal, secreta, más o menos, claro, que operaba sobre todo en Sevilla. Estamos hablando de una operación criminal, ¿no? Si tenemos en mente gremios de ladrones y asesinos, en la fantasía tradicional de la que todos conocemos, pues podría ser la inspiración, porque era auténticamente una especie de gremio de ladrones que operaba en todo Sevilla y en otras partes de la península. No se sabe mucho de ella, pero se sabe que, desde luego, algo similar existió. Entonces, nosotros queremos, por supuesto, utilizar a Garduña como una relación secreta, tomando como origen, digamos, esa base, ¿no?, pseudohistórica, no está muy claro todavía, desarrollarla. Desde luego que sí. Por supuesto, sí. Pues, pero esos siempre serían aliados o enemigos. Nunca se podría usar como PJs. Bueno, luego al final, como el juego dices que es de cada uno, pero en principio... Claro. Pues es muy buena observación. Y de hecho, cuando has hablado de los encubiertos, exponemos abiertamente que, claro, que cada grupo de juego, cada director de juego, etcétera, pues ya tendrá a partir de ahí la idea, la libertad de utilizar la base del juego para desarrollarlo en otras direcciones. Incluso, ¿por qué no? Pues hacer personajes de otras naciones, ¿no? O de otras organizaciones, como bien acabas de decir. ¿Por qué no hacer personajes mercedarios? ¿O por qué no? Aunque el juego es verdad que la orientación del juego, el tono, es superheroica. Bueno, más que superheroica, de aventuras, ¿no? En la que sí que hay una clara diferencia entre buenos y malos. No hay muchos grises, ¿no? Realmente los buenos son los buenos y los malos son los malos. A partir de ahí, cada uno ya, claro, hará lo que considere necesario. Claro. Pero sí, es buena idea, claro, por supuesto. Sí, puede dar origen a un suplemento, si una organización gusta mucho. Ojalá, fíjate. Y al ser un juego tan histórico, ¿qué peso tienen los acontecimientos históricos de esa época en la ambientación vuestra? ¿Tienen mucho peso, poco? ¿Los usáis para partidas, para aventuras? Pues como te comentaba al principio, tiene mucho peso porque yo, bueno, me gusta la historia, no soy un experto en historia en absoluto, ¿no? He leído algunas cosillas, he ido informándome. Para la realización de este juego, pues tanto Velasco como yo hemos leído más, ¿no? Y empiezas a leer y es apasionante lo que se lee, de verdad. O sea, estamos hablando de situaciones, de personajes históricos, organizaciones, hechos históricos que darían, pero vamos, para un juego, y no, para mil juegos. Entonces, hay muchos hechos históricos que sí, que están teniendo mucho peso en la trama de las aventuras y la van a tener. De hecho, las tres primeras aventuras, lo digo las tres primeras, bueno, hay como, digamos, una ya reescrita, ¿no?, que es la que lleva el manual, y tres más, aparte, que están escritas y estamos en 17 grados de testeo, y que todas tienen... digamos, sus orígenes son hechos históricos, que luego, por supuesto, hemos deformado, ¿eh? Tampoco te voy a engañar. No, o sea, ver, que sí, los... A ver, aunque lo que mola es transformarlo según quieras hacer la partida, a ver si podéis hacer lo que queráis con la historia. Sí, lo que pasa es que
hay un hecho histórico que utilizamos en la primera partida que supone dinamitar por completo la línea histórica, entre comillas, oficial, ¿no? La que nos condujo hasta nuestros días, la que ha... Uh-huh. Entonces, aparte, que sí que es un hecho muy importante que no voy a desvelar. Entonces, claro, eso no influye, o sí puede influir en el resto de la historia, ¿no? Pero bueno, puedes ir adaptándola como tú quieras, ¿no? Quiero decir, que tal personaje u otro histórico haya existido, ¿no? O sea, de una forma distinta, o haya muerto, puede influir tanto como tú quieras o no en el resto de la historia. Ahí sí que damos mucha libertad. Normal, claro. Yo creo que hemos estrujado bastante la ambientación. Y si te parece bien, pasamos a lo que son las reglas. Sí, claro que sí. Un simple apunte así para terminar. Yo sé, nadie somos ajenos al mundo que nos rodea actual, ¿no? Y eso influye en todo tipo de hecho cultural, como es un juego de rol. Entonces, simplemente un pequeño apunte muy rápido. Y está, por supuesto, influido por nuestros últimos tiempos, en los que, por suerte, la igualdad, ¿no?, entre género, sexo, raza, etcétera, pues se empieza a reivindicar con mucha más fuerza cada vez más. Entonces, es verdad que en Máscaras del Imperio, otro hecho que es ucrónico es que las mujeres, que de por sí, por supuesto, siempre han tenido un papel muy importante en la historia, aunque se ha intentado tapar, digamos, ¿no?, o obviar de ciertas formas, en Máscaras del Imperio, por supuesto, nos vamos a encontrar mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los papeles que te puedas imaginar, ejército, política, etcétera. Simplemente apuntar eso, ¿no? Que aunque, por supuesto, no es históricamente... Claro, que ya que las había, o sea, es verdad que las había, de una forma o de otra, pero aquí enfatizamos esa presencia de las mujeres, ¿no? Porque como se ha dicho en muchos otros juegos de rol, pues qué aburrido, ¿no?, sería interpretar a un personaje femenino, ¿no?, en los roles que les tocaron en aquella época. Entonces, bueno, nosotros creemos que es importante apuntarlo. De hecho, en uno de los artículos sale la doncella, que es una encubierta, creo, ¿no? Sale la ilustración. Creo que es una encubierta. Sí, es una encubierta, la descarada se llama. Ah, la descarada, he dicho yo la doncella. Sí, no te preocupes. Es una espía, la espía equita esencial, ¿no? Capaz de transformarse en cualquier persona, de infiltrarse en cualquier sitio, etcétera. Sí. La descarada con doble sentido, claro, tanto que tiene mil caras como que es capaz de hacer cualquier cosa. Hay más personajes encubiertos femeninos, por supuesto, ¿eh? Ah, y todos esto que, protagonistas. Que se me ocurre ahora, en el libro aparecen PJs creados, ya encubiertos creados. Sí, incluimos los cuatro. Hay cuatro pregenerados para tanto la aventura como para dar ejemplo de, entre comillas, cómo puede ser una encubierta, aunque luego cada uno puede tirar como lo considere. Hay cuatro, efectivamente. En este caso son tres hombres y una mujer. Ahí hemos pecado un poco de no ser paritarios. Pero hay muchos más encubiertos y encubiertas, ¿eh? O sea, tanto mujeres como hombres. Sí, uh-huh. Eso es. Pues como digo, vamos a pasar a las reglas. Y antes de que nos digas cómo es el sistema, quiero saber por qué le habéis llamado Sistema Tiza. Me hace gracia el nombre. Pues el sistema originario tenía un nombre porque es un acrónimo, ¿no?, que ahora hablaremos de él. Y cuando empezamos a... Porque hemos probado muchos temas, pero al final nos quedamos con este. Y cuando empezamos a hablar de él, ¿no?, para no... Como somos muy de transformar los nombres, castellanizarlos, ¿no?, en other selves, entre nosotros, ¿no?, en la antigüedad. Pues Velasco, ¿no?, el coautor, bueno, realmente el que tuvo la idea originaria, él es el autor primario, aunque luego nos sumamos tanto Rodrigo como yo, pues recogiendo los acrónimos de las cuatro características que gobiernan el juego, no salía Atiza, salía otro nombre, ¿no? Pero ya con la gracia, pues él lo bautizó como Atiza, además también para emplear un término, una palabra que ya casi no se emplea, que es como viejuna, diríamos ahora, ¿no? Que, sí, Atiza que, sí, pues, suena viejuno, sí. Como para ejemplificar que se basa eso, ¿no?, en novelas, en TVs, etcétera, de otra época. Guay. Entonces, pues, ¿nos puedes explicar un poco, o lo que quieras, el sistema Atiza? Sí, la verdad es que es muy sencillo de explicar, tanto el origen como cómo funciona. El sistema Atiza es una adaptación, una modificación o un hack, ¿no?, como se dice en términos roleros y otros, de un sistema que ya existe, que se llama WYRM, WYRM, que se tradujo hace años, lo tradujo el
Ay, se me ha olvidado ahora. Es un colectivo, ¿no? Que siguen traduciendo, creando contenido. Arcano 12 o 13 creo que se llaman. Tenían un fanzine y una página web. Pero bueno, tradujeron ellos, ¿no? Se llama Guerrero, Mago y Pícaro. Es un tema que tiene licencia abierta, creada por otro colectivo alemán que se llama Starracer Games. Y entonces el sistema es muy, muy sencillo, muy rápido, muy intuitivo, utilizado desde 6. Y se basa en el caso de Wyrm, se basaba en tres características, que eran guerrero, mago y pícaro, porque ese juego quería retomar, como muchos otros juegos lo han hecho, ¿no? La fantasía tradicional y pues hacerla un poco más sencilla, más asequible para todos los públicos. Entonces, en vez de basarse en características físicas o mentales, pues tenías la característica de guerrero, de mago y de pícaro. Y dependiendo de lo que pusieras en cada una, pues tenía tu componente, tu mago era, o sea, tu personaje tenía más componente de mago o de guerrero, o de guerrero mago o pícaro, dependiendo de lo que tuvieras. Nosotros cogimos ese sistema, lo hemos adaptado y le hemos puesto cuatro características que más que basadas en, digamos, clases o clichés fantásticos, son cuatro características mentales y físicas de la época, ¿no? Pues tenemos brío, que gobierna lo físico, picaresca, que gobierna la astucia, la agilidad, etcétera, erudición, que gobierna los conocimientos, el intelecto, y galantería, que gobierna lo social, la posición, etcétera. ¿Los nombres de los llamáis características? Atributos. Atributos. Los nombres de los atributos me gustaron porque dicen mucho de la época del juego. Esa era la intención, sí, sí. La verdad es que creo la verdad es que cuando coges una ficha de un juego, ¿no? Cuando ya empiezas a leer una ficha, la mayoría de los juegos, con coger la ficha ya sabes, empiezas a saber de qué va un juego, ¿no? Y creo que eso para nosotros también era muy importante, que alguien pudiera coger una ficha, que por otro lado tiene muy poca información, porque como tengo, ahora veremos, es un sistema muy sencillo, pero lo que más destaca en la ficha son esos cuatro atributos. Entonces, queríamos que, como tú bien has dicho, cuando los leyeras, pues te vieras transportado a esa época. La tirada básica, has dicho que es un dado o varios dados de 6. Es un dado de 6, efectivamente, al que se va a sumar un atributo y, si la tienes, una pericia. Las pericias se podrían comparar a las típicas habilidades de todos los juegos de rol, ¿vale? Pero bueno, en este juego no son imprescindibles para llevar a cabo una acción, sino que digamos que son un plus. Es decir, si tienes pericia en combate sin armas, se demuestra que eres alguien muy experimentado en combate sin armas. Pero como queremos que, como decía antes, sea un juego de aventuras, ¿no? De folletín, todo el mundo puede combatir. Habrá gente que lo haga mejor que otros, claro, pero todo el mundo podría. Entonces, la tirada básica es un dado de 6, que además puede explotar, como en otros muchos juegos, ¿no? Es decir, que si obtienes un 6 vas a seguir tirando y sumas lo que has obtenido. Eso me gusta. Y a ese tirado vas a sumar un atributo de los 4 y si tiras la pericia, pues la pericia. Y pues se compara, en ese sentido es muy sencillo, se compara a una tirada, a una dificultad, ¿no? Una clase de dificultad y depende de lo que saques, pues tienes éxito, ¿no? Y depende del éxito que tengas, pues cuánto lo superes o no lo superes. ¿Y cuántas pericias hay en el juego para elegir? Hay 6 pericias por atributo, o sea que hay 24. También muy en tónica, porque es verdad que, bueno, sí que queda mucho por inventar en cuanto a sistemas, ¿eh? Yo sé lo que lo piensan, pero este sistema que bebe de varios otros, ¿no? Y nuestra modificación aún más, pues las pericias no tienen por qué estar exclusivamente, no se tienen por qué emplear con un atributo solamente, ¿no? Aunque combate sin armas, obviamente, pensarías que, o con armas, que se refiere a brío, pues bueno, si piensas en táctica militar o otro tipo de pruebas, podrías enlazarlo con erudición o con picaresca, claro, depende de la tirada. O sea, que no se circunscriben únicamente, aunque sí vienen, digamos, circunscritas a un atributo cada una, no tienen por qué estar limitadas a ese, vamos. Pues eso también está bien, no es rígido, es bastante flexible en ese sentido, entonces. Eso es lo que intentamos, la verdad, que sea una herramienta, un medio en la mesa, más que un fin en sí mismo, ¿no? Que no tengo nada en contra de los sistemas que son, digamos, los protagonistas en la mesa. Este sistema pretende que sea, digamos, una ayuda, ¿no? Que pase incluso desapercibido si hace falta. No pretendíamos un sistema complicado o que fuera el protagonista de la acción, que, como repito, que me parece igual de válido e interesante los juegos que sí, en los que prima el sistema, claro. ¿Y nos podías contar un poco cómo es la creación de personaje? Sí, claro, es muy sencilla también, como comentaba.
Y hay una característica que, bueno, sé que puede traer cola, ¿no? O puede ser discutida o un poco criticada. Me parecería bien, es normal, oye. Y es que tu personaje encubierto, desde el principio, es una persona, ¿no? Un extraordinario o extraordinaria. Y así lo va a ser el resto de la historia. Con esto digo que empiezas con un personaje muy competente, extremadamente competente, y que realmente, en cuanto a características sobre la ficha, va a cambiar poco o nada, dependiendo de la opción que elijas, ¿no? Que hemos propuesto en el juego. Entonces, las selecciones básicas son tres, que son los atributos, ¿no? Claro, que marcan cómo es tu personaje, puede de 1 a 6 cada uno. Tienes puntos de sobra para hacer un personaje equilibrado o, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de Toro, ¿no? Que es el personaje, digamos, más que va a ejemplificar las reglas, pues vemos un personaje que tiene 6 en brío. Esto a costa, claro, que otras características pues van a estar a 1 o a 2, es lógico, ¿no? Pero bueno, hay rango como para que te hagas un personaje equilibrado o incluso que destaque en dos características, atributos por lo menos. Luego, la elección de pericias, que son 4. Y por último, y muy importante, los talentos, que son 2. Los talentos son los que, como te contaba antes, son los que realmente marcan la diferencia entre un personaje, ¿no? Digamos, un encubierto y una persona normal en la ambientación. Entonces, son talentos muy variados. Además, muy fácilmente se pueden crear, porque con los que vienen en el libro, no me acuerdo mismo el número, serán 30 o así, a partir de ellos, pues realmente cualquiera puede, sirven como inspiración para crear otros, ¿no? Hay talentos tan variados como desde que tienes un artefacto, ya puede ser de origen místico, mágico, o como decíamos antes, ¿no? Un artilugio tecnológico adelante a su época, como gente que resiste el daño de una forma excelente, hasta gente, bueno, pues que puede preparar compuestos alquímicos. Y esos dos talentos son realmente los que, digamos, que marcan la identidad del personaje, realmente. Imagino que habrá unos puntos para repartir, para atributos. ¿Cuántos? Efectivamente, pues hemos estado variando, hicimos pruebas y al final llegamos a la conclusión que 12 era, digamos, la puntuación así, que creaba un personaje poderoso sin pasarse. Entonces es 12. De esos 4 atributos derivan otras características secundarias, el punto de vida. Y luego hay una que se me ha olvidado, que también deriva de esos 4, que son los puntos de fortuna, que como muchos otros juegos, pues pueden recordar a los puntos Fate o a otro tipo de puntos, ¿no? Que sirven para modificar las tiradas, alterar las tiradas. Pues esos son los puntos de fortuna, claro, pues estás modificando tu destino, tu fortuna. Y bueno, pues características como defensa, armadura, etcétera. Pero vamos, que como te comentaba antes, si tú agarras una hoja de personaje de Máscaras del Imperio, en 5 minutos has hecho un barrido visual y has visto todo lo que había que ver, que es también lo que queríamos, que fuera lo más sencilla posible. Y luego, a raíz de poner los 12 puntos de atributos, ¿cómo puntúas los talentos? No, los talentos no, las pericias, eliges, Sí. no se puntúan, eliges. Eliges y cada vez que eliges una pericia sumas 2 a la tirada. Y no puedes elegir una pericia más de una vez. O sea que lo que Vale. haces es, bueno, decidir un rango de pericias que te puedan convenir de nuevo para personalizar tu personaje. Claro, si pretendes que sea un personaje más, bueno, pues más cerebral, ¿no? O más basado en los conocimientos, pues elegirás más pericias, seguramente de erudición. Y en el caso de Toro, pues la mayoría son pericias relacionadas con brío, claro, Claro. como atletismo, combate sin armas, etcétera. O sea, son pericias volcadas no solamente en el combate, sino en, pues, hazañas de fuerza, ¿no? Por supuesto, para demostrar que es un personaje, pues, que en el campo de las hazañas marciales y de fuerza no tiene parangón. Y no sabía yo que existían los puntos de fortuna. ¿Con cuánto se empieza en el juego? Pues es un número derivado de dos características que son galantería e erudición. Entonces, bueno, suman ambas características y divide por 2. Es una reserva que fluctúa. Empiezas cada partida con el máximo de puntos, tokens, como quieras, si quieres llevar una forma física, digamos. Y la verdad es que lo aconsejable es gastarlos como si no hubiera un mañana. Porque, sí, la verdad es que sí. Porque se recuperan, ¿no? Al siguiente partida, pues empiezas otra vez con todos. Y puedes recuperar durante la partida, de hecho, ¿no? Porque lo que no había explicado también es que durante las tiradas, aparte de que el dado explota, puedes pifiar, ¿no? Como muchos otros juegos, que aquí hemos llamado un fallo catastrófico. Y es si obtienes un 1, tienes que tirar otra vez el dado. Y si vuelve a ser un 1, pues
aspiciado. Y lo bueno es que si tienes menos del máximo de puntos de fortuna, recuperas uno. Entonces, como es una, como tú puedes suponer, con un dado de 6 se multiplica, bueno, es exponencial el riesgo tanto de críticos, como son los dados, ¿no?, que explotan, como de pifia. Estamos hablando de, claro, de uno en un dado de 6, una probabilidad muy alta. Aunque la pifia, obviamente tienes que volver a conseguir uno, te puedo asegurar que ¿no?, se dan bastante, sí. Porque en las historias en las que nos basamos, los héroes no son infalibles, ¿no? Aunque terminan siempre ganando, por supuesto. El camino hacia la victoria a veces es duro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto al... Bueno, no sé si el público conocerá a los tebeos de referencia, aunque sea solamente por de oídas, ¿no? Como el guerrero antifaz o... Yo de oídas, o, sí. O el capitán Trueno. Normal, yo tampoco, quiero decir, los conocía a posteriori. Mi padre los leía, por ejemplo, y me hablaba de ellos, ¿no? Y yo más adelante pues pude leer algunos. Pues personajes como el guerrero antifaz o el capitán Trueno, aunque terminaban ganando, las pasaban canutas. O sea, era normal que fueran derrotados, que se cayeran por precipicios, que su barco se hundiera, que explotara su carreta, etcétera. Entonces, bueno, no pasa nada por pifiar, ¿no? Incluso puede ser, queda muy heroico, ¿no? A ver cómo pifias, depende de cómo pifies. Y es una buena forma de ganar los puntos de fortuna, claro. ¿El punto de fortuna se utilizan para repetir la tirada? Hay tres usos, que es sumar dos antes de hacer la tirada. Tienes que gastarlos antes, claro. A posteriori, repetir la tirada, como tú bien has dicho. Y hay un tercer uso que es para negar una herida mortal. Los personajes de Máscaras del Imperio tienen una reserva de puntos de vida que van perdiendo, pues, como puedes suponer, pues depende, ¿no? Por peligros, envenenamientos, caídas, yo qué sé, golpes, combate, por supuesto. Y aunque al llegar a cero, en eso es un juego muy de aventuras, claro, de folletines, no muere ningún personaje. Eso está en manos para decidir del personaje, del jugador, perdón, y del director de juego. Puedes evitar salir de la escena, porque claro, si pierdes y que te quedas a cero puntos de vida, es tu fin en la escena, aunque luego los puedas recuperar, ¿no?, y volver más adelante. Es una forma, digamos, de mantenerte en la escena para no salir de ella. Y es otra forma de ganar gastar un punto de fortuna. Antes de caer a cero puntos de vida, pues lo utilizas y describes cómo has evitado ese daño. ¿Y el combate es así táctico o es un combate rápido? Es un combate muy rápido. Realmente, aunque tiene un subsistema, ¿no?, como la mayoría de juegos, el subsistema es muy sencillo. Con subsistema quiero decir que aunque la tirada va a ser muy similar al resto de pruebas, o sea, tú vas a coger un dado de 6, vas a sumar un atributo, vas a sumar una pericia, lo vas a enfrentar con la defensa del oponente. La defensa es una característica secundaria que deriva de otras dos, tanto los PNJs como los PJs, ¿no?, de Brío y Picaresca. Entonces, bueno, la dificultad, en vez de ser variable, digamos, ¿no?, dando en cuenta que en el resto de pruebas pues es el director de juego el que decide cuál es la dificultad, aquí va a ser fija según el PNJ al que te enfrentas. Y lo que sobra, el restante entre lo que has sacado con los dados y la defensa, es el daño que sufre el enemigo, ¿no?, el contrincante, bueno, o tu personaje. Es tan sencillo como eso. Luego hay complicaciones dependiendo de cómo quieras combatir, si combates con las armas. Bueno, a ella, claro, optativas algunas de ellas, aunque ninguna de ellas lleva el juego a un nivel de complejidad táctico en ningún momento. Es más, también un combate bastante narrativo. Y es lo que pretendíamos. Sí, y claro, es ágil. Muy rápido. Muy rápido, porque la mayoría de los PNJs los agrupamos en tres grupos, ¿no? Están los típicos esbirros, que con un solo golpe, da igual en cuanto exceda su defensa, van a caer. Luego, digamos, los lugartenientes, que sí que tienen una reserva de puntos de vida. Y claro, luego los archivillanos, que son PNJs con un rango equivalente a un encubierto, con sus talentos. Y ahí, claro, ya te puedes enfrentar a un combate, digamos, más extenso. Pero vamos, estamos hablando de un combate que se puede dar una vez por aventura como mucho, o por campaña. Claro, entiendo que es el enemigo final, el que tiene que costar un poco más, que el combate que no dure un minuto, que dura a lo mejor 5 o 10 minutos. Es el combate final. Y claro, y rodeado de esbirros. Hay un ejemplo... Claro. Muy claro, ¿no?, que pone Velasco en el juego, que es, pues, si cogemos al cardenal Richelieu, sería un archivillano que no te vas a encontrar prácticamente en ninguna aventura, ¿no? O quizá como, sabes que está ahí, pero no le vas a ver, pero tiene al conde de Rochefort, ¿era conde, no? Sí, creo que sí. Al conde de Rochefort como su lugarteniente, ¿no? Y luego tiene millones de esbirros, ¿no?, que son, pues, los típicos
espaderos o espadachines que estamos pensando de los típicos de los tres mosqueteros, ¿no? Entonces, claro, hasta que llegues a Richelieu pueden pasar aventuras y aventuras, y quizás nunca te enfrentes a él de tú a tú en un combate, ¿no? Con Richelieu, ¿no? Que no creo que fuera muy, muy realmente, pues muy, muy realista, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque no es un combatiente al uso. Pero vamos, sí, eso sería la intención. Según la historia, no es un combatiente, pero vosotros lo habéis podido poner que sí. Francia en particular es un terreno que no hemos explorado en absoluto, porque como pretendíamos también cubrir, digamos, partes históricas o espacios geográficos que no estuvieran cubiertos por otros juegos, pues Francia no es, porque ya hay más juegos que exploran Francia, ¿no? Desde, estaba pensando en este juego que se tradujo, ¿no? Hace unos años, no me sale el nombre, pero sé que sí, en la que es un mosquetero. Sí, sí. Una editorial española. Es un juego francés, no me acuerdo ahora mismo. Sí, yo sé cuál dices, pero no me acuerdo tampoco del nombre. Lo siento, compañeros de... Sumo Creator. Es de Sumo Creator. Sí, eso es, gracias, de Sumo Creator, eso es. Pero no me acuerdo. Tiene pinta de perra. Yo tampoco, lo siento. Entonces, Francia, ¿no? Luego, hay más juegos, aunque es un nicho, yo creo, creemos en Odyssey, que no está bien explotado, que sí que hay otros juegos en España, como este que comentábamos. O está El Hombre Abstracto de HT, que también está ambientado en el Siglo de Oro, pero que tiene otro tono. Es un juego más de investigación, incluso con tintes de terror, etcétera. Y luego, como no, tenemos el paradigmático Capitán a la Triste, ¿no? Que es un juego que yo creo que pretende ser un poco más realista, sinceramente. Entonces, yo creo que como ellos exploran otros géneros, otros tonos, otros espacios geográficos, hemos intentado que Máscaras pues abarcara otros lugares y otros géneros. Esa era la intención. Pues para terminar el apartado de reglas, no sé si quieres añadir algo. Sí, claro, como es un sistema de juego tan sencillo, es muy susceptible de que se le añadan, ¿no?, diferentes subsistemas, ¿no? Por ejemplo, exactamente, esas reglas estas. En el manual básico incluimos dos subsistemas, ¿no? Uno es el de alquimia, porque puede haber personajes alquimistas, y otro es el de los artilugios o inventos, ¿no? En el que entran los autómatas. Entonces, es un ejemplo de las reglas que se le pueden, digamos, añadir al juego, ¿no? Y bueno, claro, en el terreno del combate, pues imagínate, ¿no? Pues ahí te puedes ir a un montón de reglas extra, como pueden ser duelos a espada, combates navales, de todo tipo, que en el manual básico no queríamos, porque eso es otra cuestión que, perdona la digresión, pero que queríamos que, imitando las publicaciones en las que nos hemos basado, que fuera un manual pequeñito, que fuera un manual muy asequible. Y de hecho, nuestra estimación es que no llegará a las 100 páginas escasas. O sea, es un manual pues pequeño, pequeño, y porque, como te comentaba, era eso, ¿no? Queríamos que fuera similar a esas publicaciones que, bueno, que directamente leías, esperamos que no lo haga la gente con nuestro juego, pero bueno, leías y casi como que tirabas, ¿no? O intercambiabas por otras. Espero que no lo hagan, ¿no? No, eso no, pero bueno, aparte de la gracieta, pues que sea un juego fácil de, pues eso, de leer, de llevar a la mesa. Y bueno, si más adelante, como antes, si funciona, pues la gente ya... Si quiere, pues habrá más suplementos que explorarán nuevas ambientación, o sea, zonas geográficas, nuevas reglas, etcétera. Eso es. Pues a raíz de esto, vamos a pasar a ver cómo es la edición física del juego. Has dicho que es un juego no de unas 100 páginas. ¿Qué tamaño es el libro? Esto puede ser también un origen de controversia, ¿no? Bueno, de controversia, ya ves. Pero bueno, si conoces el formato de Ryutama o de la reimpresión de La Puerta de Istar... La Puerta de Istar, sí, la edición de bolsillo. Efecto. Pues el tamaño va a ser similar en cuanto a dimensiones, ¿no? Pero va a ser apaisado. De nuevo, ¿por qué? Pues para imitar las publicaciones originales en las que nos basamos, que es verdad que eran apaisadas. El tamaño no es A5, es mayor de A5. Y seguramente, porque ahora la maqueta está, aunque supongo que luego me querrías preguntar sobre ello, está en sus fases finales y tenemos que llevarlo a imprenta, estamos considerando pues la opción de que sea en tapa dura para que sea más fácil de manejar. Guay. Porque claro, un libro de esas características y de esa, o sea, si ese, sobre todo por la cuestión de que sea apaisado, si la tapa es blanda puede dar problemas. Podría ser una tapa similar a... rústica, pero similar a la de La Puerta de Istar, ¿no? Que es un poco más dura, digamos, y eso estamos considerando ahora. Pero, como te comento, va a ser un juego
juego pequeñito. Va a ser un juego pequeñito en tanto dimensiones como en paginado. ¿Y en blanco y negro o en color? La portada es a todo color. Algo que tengo que destacar, por favor, que no se me olvide. El autor principal es Luis Míguez, que yo supongo que la gente ya conocerá porque ha colaborado en múltiples obras, tanto de juegos de rol como de otros ámbitos, ¿no?, de la cultura. En la portada de Istar, por ejemplo, ha colaborado, pero en muchos otros, tanto en cartografía como en ilustraciones. Entonces, Luis Míguez es el que ha dibujado la portada, una portada, bueno, que de hecho tengo aquí detrás, he hecho ahí un pequeño apaño, voy a apartar un momento. Sí, para ya, la vemos. Esto es parte de la portada, ¿vale?, de Luis Míguez, que será todo color, y luego el interior es blanco y negro. Y de hecho, de nuevo, nos gustaría imitar la... como eran las publicaciones originales, el papel intentaremos que sea lo más similar, ¿no?, a este tipo de papeles, así un poco más, no sé cómo denominarlos, ¿no?, con ese tinte amarillento, ¿no?, ese tacto, no, no, por supuesto, para nada satinado, ¿no?, sino un tacto más rugoso, etcétera. Ah, y por cierto, perdón, que no se me olvide, Cristian Granero ha diseñado el logotipo del juego, un logotipo que es el que podéis ver. Sí, el que veréis estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Y no sé si nos puedes enseñar cómo va a ser la maquetación, ilustraciones que pueden venir en el juego, algo. ¿Ahora mismo quieres decir en pantalla? ¿Podría? Sí. O... sí. Sí podría, si me explicas cómo, vale. Te puedo enseñar alguna ilustración. Bueno, en las publicaciones que tenemos en la página web de Otherselves, hemos ya desvelado algunas ilustraciones. Que supongo que habrás visto y la gente si está interesada, pues puede ir directamente a la página. Hemos desvelado tres ilustraciones y parte de la portada, ¿no? La maquetación, sí, os puedo, es un PDF, si me explicas cómo... Vale, pues cómo una vez que tengas abierto perdón el archivo, por mi ignorancia. Una vez que tengas abierto el archivo, sí. Te vas a la derecha, esquina izquierda, o sea, esquina arriba derecha del Hangout, a los tres botones, tres puntitos... Y das compartir pantalla y buscas la pantalla donde tengas perfecto. El PDF y se ve. Si paso las páginas, te iré viendo cómo las voy pasando, supongo, ¿verdad? En principio sí. Yo te lo voy diciendo. Si no se pasa, se pasa. Vale, un segundito. A ver, esta no. A ver, creo que es este. Sí, es este. A ver. Este. Perdona, es que tenemos varias pruebas, claro, para... Hemos ido... No te preocupes, que lo tenemos. Pues vale, sí. Pues mira, voy a enseñar en primicia. Bueno, en primicia no, porque enseñamos... Parte de, que también se me había olvidado comentarlo, es que estoy un poco espeso, perdóname, es el calor, porque al inicio de cada capítulo, hay cuatro capítulos en el libro que hemos llamado cuadernillos, como los antiguos cuadernillos de aventuras, ¿no?, los tebeos, hay un cómic, una página que es un cómic, también obra de Luis Míguez, un tebeo impresionante cada una. Entonces, os voy a enseñar el tebeo del primer capítulo, ¿vale?, y alguna de las páginas, entonces voy a compartir ya, ¿vale? Vale. Me confirma si se ve y lo vamos a ver. Compartir pantalla. Vale, compartir toda la pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Se ve? Pero me ves a mí. Estaba puesto mi vídeo. Ah, sí. Ahora está puesto el TVO. Ahora. ¿Ahora? Púlsalo otra vez. Ahora. Vale, muy bien. Ahora está puesto. Este es el tebeo del primer cuadernillo, del primer capítulo, ¿vale? Cada uno está ambientado en una zona y con un personaje encubierto. Aquí podéis ver al guapo, que es un personaje encubierto, pues, de tipo espadachín, pirata, etcétera. Y luego, pues bueno, viene lo que es el cuadernillo en sí. El primero se llama Atiza, porque es el que habla del sistema, ¿vale? Entonces queríamos la maqueta es muy sencilla, muy limpia, obra de Diego, que es nuestro maquetador, el que ha maquetado todo lo de... todo lo que se ha hecho hasta ahora de Otherselves, ¿no?, de todos los juegos. Y bueno, como podéis ver, como os comento, ¿no?, muy sencilla, muy clarita, a dos columnas. Aquí tenemos no sé si se ve ahora, la descarada, que es la ilustración que, como ejemplo, en el primer capítulo, con el cuadernillo, veréis a los cuatro encubiertos pregenerados, ¿no?, de ejemplo. Y aquí, como te comentaba, están los atributos. Aquí están las pericias. Y luego más adelante pues se pueden ver los talentos. Aquí están tanto los atributos como las pericias que os comentaba. Y esto es una primicia mundial. Y es como será la maqueta. Pues eso, reiterando lo que decía antes, muy sencilla, fácil de leer y de nuevo, en este caso, copiando el formato de los folletines, ¿no?, que eran estas novelas de kiosco, que pues nada, que eran fáciles de leer, rápidas, etcétera.
Arriba aparece Atiza, que es el nombre del capítulo, ¿verdad? Claro, arriba va a aparecer el nombre del capítulo y luego pues el... Has dicho que son cuatro capítulos. ¿Cuáles son? Sí, son cuatro capítulos. El primero se matiza y describe la ambientación. Describe el sistema, perdón. El segundo describe la ambientación. El tercero describe... Es el cuadernillo, digamos, del director de juego de Máscaras del Imperio, ¿vale? Y habla de pues penejotas, de ciertas reglas especiales. Y por último, el cuarto es la aventura que incluimos en el juego. Esos eran los cuatro. Aquí tenemos a Midas, que es otro de los cuatro encubiertos que vienen como ejemplo. Midas es un personaje noble que utiliza la fuerza de, como bien se dijo, ¿no? Poderoso caballero de dinero, como se dijo en esa época. Pues utiliza la fuerza del dinero para sortear algunas dificultades. ¿Podrías enseñar? No sé si tenéis la ilustración de Toro, que tengo curiosidad. Sí, te la puedo enseñar. La voy a buscar. Se va a ver aquí un poco las tripas de nuestras carpetas. No pasa nada. No tenemos nada que ocultar. A ver. A ver, un segundito. O creo que incluso en el mismo... Creo que aquí ya está también Toro. Estaba por aquí. Sí, aquí está. Aquí tenemos a Toro. Se ve, ¿verdad? Ostras, sí. Pecho descubierto. Por supuesto, ahí a pecho descubierto. Y como te decía, pues claro, cada uno tiene una máscara que coincide con su identidad, ¿no? Y los talentos, pues tanto los atributos, experiencias como talentos, terminan de redondear la identidad secreta de cada encubierto. Vale, esta me gusta bastante la maqueta, porque como dices, es muy simple, fácil de leer. Sí, sí. Un juego ligero. Espera. Aquí están los talentos. Ese era el objetivo, de verdad, ¿eh? Yo, vamos, los tres teníamos muy claro el tipo de publicación que queríamos y el Diego, por supuesto, es un genio, ¿no? Es un experto en maquetación y en diseño gráfico y lo ha clavado, yo creo. Lo ha clavado. Muy bien. Y te voy a preguntar algo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuándo sale el juego y más o menos cuánto costará? Jo, pues ahí he tenido que... La verdad es que me ha podido la emoción, ¿no? Las ganas de verlo ya en manos de la gente porque... Pues fíjate, ya el juego tiene una trayectoria muy larga, ¿no? La idea surge hace ya la friolera de 5 años o 6, ¿no? Y como digo, fue una idea original de Velasco. Y en su concepción original, la historia es muy curiosa, ¿no? No es ningún secreto. De hecho, Velasco en su blog también ha hablado de ella, ¿no? Velasco pensaba que una serie como era Águila Roja, que tiene un concepto impresionante, ¿no? Muy loco, como diría él, y muy sugerente, aunque el desarrollo... Y estoy con él ahí en ese sentido, deja un poco de desear, pero el concepto era impresionante, ¿no? Que es un vigilante, un superhéroe, al estilo pues Batman, ¿no? Más que superhéroe clásico, Superman, o pues un vigilante en el siglo de oro, ¿no? Era una idea demasiado sugerente, como digo, como para dejarla pasar. Y él propuso a la productora de la serie hacer un juego de rol. La productora no quiso, declinó la oferta, pero claro. Velasco pensó, pues esto hay que celebrarlo. Y ahí es donde está el germen original, ¿no? Como te digo, hace 5 o 6 años. Esto va evolucionando, luego Velasco me habla de la idea y me invita a participar, cosa que me ilusionó muchísimo y me sigue ilusionando. Y entonces, bueno, empezamos a desarrollarlo, ha pasado por muchos sistemas, ese ha sido el mayor escollo realmente. Perdón que me esté enrollando con esto. Por lo menos a mí me interesa. Vale, gracias. Probamos muchos sistemas, ¿eh? Que teníamos claro que queríamos que fuera un sistema ágil, sencillo de aprender, que como te decía al principio, no supusiera un escollo, sino al revés, ¿no? Que fuera una herramienta más del juego. Y bueno, llegamos hasta este sistema. En eso nos llevó bastante tiempo, ¿eh? La verdad. Luego también nos llevó bastante tiempo encontrar a la persona que se ocupara del arte, ¿no? Del arte de interior y de la portada. Pero vamos, en cuanto empezamos a conocer el arte de Luis Míquez, la elección quedó clara. Y realmente el juego, escrito, testeado e ilustrado, ya estaba hace varios meses. O sea, a principios de este año ya estaba realmente escrito, testeado, etcétera. Y bueno, la culpa siempre ha sido nuestra, de los creadores, de los co-creadores, la verdad. No ha sido culpa de nadie más por otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque hemos
hemos dado prioridad a otros juegos, a otros módulos, y ahora, bueno, nos hemos encontrado con otro tipo de problemas técnicos, pero vamos, me gustaría pensar y decir que el juego va a estar como muy tarde, antes de finales de año. No voy a decir ningún mes, porque ya lo he dicho antes y he metido la pata hasta el fondo, o sea que no voy a decir ningún mes, pero yo podría afirmar casi con seguridad que antes de fin de año estará. Y el precio es lo que por ahora no puedo adelantar, lo siento, porque claro, estamos viendo si es tapadura blanda, el tipo de papel, la impresión, etcétera. Entonces ahí lo siento, pero de nuevo me gustaría, nos gustaría a todos que fuera un juego muy barato. Uh-huh. Muy barato. Vale. Para que fuera muy, muy accesible a todo el mundo. Una cosa que a mí me gusta que traigan los juegos, algunos traen y otros no, es una página o dos de recomendaciones en cuanto a música para ambientar las partidas, lecturas para ambientarte, películas, series. No sé si este juego lo trae. Pues bueno, la pregunta que hacías, ¿no?, antes de la interrupción, es muy interesante y creo que es muy importante. La mayoría de los juegos de rol que yo conozco siempre tienen una sección de influencia, ¿no?, de lo que les haya influido tanto en el ámbito de la literatura como cine o música. Y el nuestro sí tiene una sección dedicada tanto a tebeos, porque es verdad que el mayor influencia ha sido tebeos, como a literatura. Y luego, música, mira, sí hay una pequeña sección, pero no hemos sido tan exhaustivos como con tanto el cine, las series, como los tebeos y literatura. Luego, cine y series también nos han influido muchas. Las series, además, claro, como en los últimos 5 o 6 años han supuesto una explosión, ¿no?, en cuanto a contenido, pues sí, nos han influido. Y es que hay series que podrían, vamos, que serían muy dignas de una partida de máscaras, ¿eh? Como, yo qué sé, como te decía, Águila Roja es Máscaras del Imperio totalmente, aunque él no pertenezca a una conjura en sí, hay por ahí conjuras en esa serie. Uh-huh. O series como, hay una serie que creo que no ha llegado a España traducida, que es Los Demonios de Da Vinci, que es una serie también muy curiosa y muy loca, que toma el tema de a un Da Vinci alternativo, crónico. Pero es más, bueno, y claro, películas, pues imagínate, desde La Conjura, ¿cómo se llama? Esta con Hombres Lobo en Francia, lo siento por mi memoria, hay una de Hombres Lobo en Francia, se me salta el nombre, pasando por películas, claro, de los mosqueteros, tanto las antiguas como las modernas, porque ha habido un montón de películas de mosqueteros, ¿no? Películas de época, de todo tono y género, hay muchas, o sea, que hay muchas, sí, y hay una sección extensa sobre influencias. Ah, pues eso me gusta a mí, que lo haya, para mí, menos si quiero coger más información, saber dónde ir directamente y no perder tiempo en buscarla. Claro. Lo entiendo, es normal. Y yo la última pregunta que te voy a hacer es que nos cuentes los puntos fuertes de este juego. Muy normal, oye, claro, si hay alguien que no está convencido o que de verdad quiere, como tú bien dices, ¿no?, ir directamente al meollo. Mira, para mí los puntos fuertes son varios, ¿no? Uno es, como contaba durante la entrevista, que es una época histórica en la que se ha explorado, ¿vale? Porque sí que hay juegos, como antes comentaba, ¿no?, de varias editoriales españolas, además. No entro ya en las editoriales extranjeras porque entonces ya sí que nos podríamos extender mucho más, ¿no? Hablar sobre todo de juegos en castellano en España, ¿no?, o del mundo, digamos, de habla hispana. Hay pocos todavía y creo que es una época muy interesante, de verdad muy interesante y con un montón de posibilidades, muy sugerente, que a un solo clic tienes un mogollón de páginas web, como no, la archiconocida Wikipedia, pero muchas otras para inspirarte. O sea, eso ya en sí creo que es un punto fuerte porque la inspiración está ahí. O sea, no hace falta que te inventes nada si no quieres, está ahí la inspiración. Es uno de los puntos fuertes del juego. Luego otro punto fuerte del juego es, para mi gusto, el tono que le hemos dado, el tono de aventuras. Hay muchos juegos de aventuras, por supuesto, pero bueno, este en particular es un juego de aventuras centrado además en el Imperio Español, que creo que, bueno, no ha sido protagonista ni de muchas películas, ni novelas, ni juegos de rol. Y creo que es una pena porque bueno, es una ambientación con una época histórica con muchas posibilidades y más si le enchufas el género aventurero, ¿no? Porque claro, imagínate, ¿no? Era un siglo en el que todavía quedaba por descubrir mucho mundo, muchas fronteras científicas, yo qué sé, enemigos a punta pala para luchar contra ellos, etcétera. Entonces, el tema de la aventura creo que nunca sobra un juego de rol, ¿no? Aunque otros muchos géneros también son bienvenidos. Y luego, la presentación del juego, yo he de admitir que me parece un punto fuerte. Tanto las ilustraciones de Luis Míguez, como lo que ha hecho Cristian Granero con el juego, la maquetación de Diego, ¿no? Y cómo está escrito.
La mayor parte de la escritura la ha llevado a cabo Velasco, aunque hemos colaborado tanto Rodrigo como yo, y creo que está muy bien escrito, de verdad, de una forma muy clara, concisa y directa, que es el mayor punto fuerte del juego, que es un juego fácil de aprender y fácil de jugar, que era nuestra mayor ambición, la verdad. O sea, que esos serían para mí los puntos fuertes del juego. Pues, si tú quieres añadir algo más para finalizar. Bueno, quería añadir que lo llevamos a todas las jornadas que podemos. Lo hemos estado llevando desde hace ya, pues, 2 años mínimo, ¿no? O, me arriesgaría a decir que 3, pero no. Yo diría que por lo menos 3, sí, ¿no? Sí, por lo menos 3 años. Y en jornadas de toda la península. O sea, intentamos ir a todas las jornadas posibles, de verdad. Por ejemplo, las próximas serían las LES, las Ludo Ergo Sum en Madrid, pero después de esas iremos a Zaragoza, a la Noche Insomne. Después intentaremos estar casi seguro en las Ibero Roll, ¿no? Que son en, perdóname si no es verdad, en Málaga, pero sé que quiero recordar. Son recientemente, creo que es la segunda vez que tiene lugar. Y pero luego iremos, como no, a la Rolea, etcétera. O sea que yo os invito, por favor, a que os sentéis, ¿no? A echar una partida para verlo en vivo y directo, porque obviamente, como yo creo que hasta que cuando juegas a un juego de rol, cuando realmente ves el potencial que tiene y para qué vale, ¿no? Leerlo está muy guay, de verdad, ¿eh? Yo tengo un montón de juegos de rol, los he leído, no juego nunca a ellos, pero yo soy de los que piensan que el rol es para jugarlo. O sea, que probad el juego directamente, no dejéis convenceros por lo que yo pueda deciros aquí en plan telepredicador, sino que venid, en plan inquisidor, venid a unas jornadas y jugad. Y si no, pues oye, si queréis organizar alguna tienda o en un club, también contactadme, por favor. Luego, no sé, si podemos poner más adelante mi contacto en Google Plus, por ejemplo, o en... Sí, en la caja de descripción del vídeo pondré los artículos que he tenido del 6 del juego y tu correo, si quieres, o lo que me des para que... O el yo del 6, sí. El yo del 6, exactamente, para que contactéis conmigo. O sea, que no os cortéis, no tengáis vergüenza, comentádmelo. Eso es lo que querría añadir. Y, por supuesto, antes de terminar, darte las gracias por tu tiempo y por el interés por el juego y por darle visibilidad y publicidad. Muchas gracias. Y para mí ha sido un placer tener esta charla contigo sobre Máscara del Imperio. Y a mí también. Con ganas de que salga. Menos mal que haya quedado poco para fin de año. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas ganas también nosotros de que salga. Pues gracias a ti y un saludo y nos vemos. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.